los humanos es sentir constantemente un deseo de expansión y sin límites, mientras vive en un mundo lleno de límites físicos y cartesianos. Si volvemos al pensamiento nihilista y al filósofo trágico, llegamos a comprender mejor la vertiginosa insignificancia de nuestras existencias. Y por este hecho, el vacío de nuestra vida nos aparece entonces obvio, sin ser ni optimistas ni pesimistas, sino si nos posicionamos como un puro filósofo cínico. Y es en consecuencia que mediante el uso de artificios logramos desconectarnos de esta realidad pascaliana que tanto nos asusta. Pero todo esto sigue siendo del orden del concepto y permanece incierto.